Oaxaca, uno de los estados con mayor rezago social a nivel nacional, ya que los gobernantes que ha tenido el estado no les ha interesado el bienestar de los oaxaqueños. Claro ejemplo es de esta magna obra que se está construyendo hoy en el sur de Oaxaca, la autopista Barranca Larga Ventanilla, que conectará la capital oaxaqueña con Puerto Escondido. Esta obra estuvo abandonada por más de una década. Las constructoras que lo tenían a su cargo se acabaron el dinero y no la concluyeron. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, la construcción de la autopista se retoma nuevamente. Bueno, informar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México el reinicio de esta carretera tan importante de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Es una carretera que se inició hace 10 años, se quedó interrumpida, es decir, no se le dio continuidad, y ahora estamos haciendo el compromiso formal, este compromiso con el pueblo de Oaxaca, de que se va a terminar esta carretera en el 2022. Hoy viajamos hasta la zona donde se desarrollan los trabajos de esta gran construcción y vemos claramente un gran reto del presidente de la República al retomar esta magna obra con los conflictos que se viven en su trayecto. La misión es construir esta autopista cruzando la Sierra Madre del Sur. Esta obra tiene una inversión estimada de 8.283 millones de pesos. Será la carretera moderna que va a acortar los tiempos de traslado a la capital de Oaxaca, a la costa. La construcción de infraestructura carretera tiene diferentes beneficios, tanto económicos como de aspectos de movilidad. El sector de la construcción, así como el desarrollo y mantenimiento de infraestructura carretera, han sido considerados actividades esenciales, debido a la importancia que tiene para la población. Sin vías de comunicación terrestre en perfecto estado, las mercancías no podrían distribuirse por todo el país y el suministro de mercancías estaría limitado. La creación de más vías es una necesidad y un detonante para muchas industrias en el estado y en el país. Es por ello que la autopista Barranca Larga Ventanilla está a punto de hacer historia al mejorar la movilidad en el estado de Oaxaca y en general al facilitar los traslados en la región sur del país. Después de varios años de espera, cada vez se está más cerca de concluir este importante proyecto en materia de infraestructura carretera, el cual conectará la ciudad de Oaxaca con los principales destinos de playa como Puerto Escondido, Mazunte y Huatulco. La obra tendrá un gran impacto económico en el estado, principalmente en materia turística. Además, facilitará un mejor acceso a servicios de salud y educación, pues se comunicará a los municipios con la ciudad de una forma más directa y segura. Y es así como vemos que esta gran construcción sigue avanzando. En este trayecto podemos apreciar a varios ingenieros y arquitectos que llevan a cabo la construcción, supervisando al pie de la letra los trabajos que realizan los albañiles. Es necesario recalcar
que esta magna obra está detonando la economía en esta zona de Oaxaca. Los habitantes que viven en estas comunidades por donde se construye esta obra trabajan como albañiles, peones y choferes. Las mujeres también juegan un papel importante. Están presentes para trabajos livianos y que puedan desempeñar. Además de esto, existe una organización de transportes de volteo que trabajan en la obra. A estos mismos trabajadores el presidente de México visitó cuando vino a la supervisión. En este trayecto carretero se encuentran gigantes maquinarias para agilizar la construcción. También pudimos observar una fábrica de cemento y la trituradora de piedras, donde producen grava y arena. En esta sierra de Oaxaca pasa un gran río donde las pipas trasladan miles de litros de agua al día que ocupan en dicha obra. Es una zona montañosa con muchas rocas, por esto mismo utilizan dinamita para romper las piedras que se encuentran en su camino. Es un gran reto esta construcción, pero todo depende del dinero que suministra el gobierno federal a las empresas constructoras que desarrollan el trabajo en la zona. Se puede observar la bandera mexicana y el de la empresa Coconal en este gran puente que se está construyendo en este barranco por donde transita el río de la Sierra Madre del Sur. Según los datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se están generando empleos que benefician directamente a la población aledaña a la gran autopista. Es una obra que permaneció inconclusa durante más de 11 años. Se estima que en este año 2022 sea inaugurada finalmente. A poco más de 2 años de retomar los trabajos del proyecto, se lleva cerca del 73% de avance. La obra tiene una longitud de 104.2 kilómetros y contará con 2 carriles más acotamiento, 10 puentes, un viaducto, 3 túneles y 9 entronques. Además, se estima que por ella transiten
más de 4.000 vehículos diarios todos los días. Entre los municipios que atravesará la autopista están los de Jutla de Crespo, Yogana, San Vicente Coatlán, Miahuatlán, San Pablo Coatlán, San Sebastián Coatlán y Santa María Colotepec. Se calcula que la autopista será un beneficio para más de 100.000 habitantes de 11 comunidades oaxaqueñas y, por supuesto, será la vía de acceso terrestre más rápida para las poblaciones de la costa. La autopista Barranca Larga-Ventanilla se podrá recorrer a una velocidad estimada de 90 a 110 kilómetros por hora. El tiempo de traslado desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido se reducirá de 6.5 horas a 2.5 horas. Grandes puentes se construyen en esta magna obra y sigue avanzando para terminarlo en tiempo y forma. Cientos de trabajadores laboran todos los días, de lunes a sábado. Domingo toman su día de descanso. Algunos trabajadores nos comentaban que su sueldo oscila de 1.800 a 2.000 pesos semanales. Aunque hay otros que ganan un poco más, todo depende qué actividades realizan. El equipo de este canal recorrió toda la zona donde están trabajando. Al final, llegamos a una zona de bosque donde inicia un gran cerro. En esta zona es donde apenas empezarán a romper el cerro, pero ya cuentan con el trazo y derecho de vía para conectarlo con el otro tramo que viene desde Puerto Escondido. Todos los días, cientos de trabajadores se trasladan a la obra en estos autobuses amarillos, muy parecidos a los que se utilizan en los Estados Unidos, que trasladan a los niños a la escuela. Pero aquí en la sierra andan circulando varios de ellos para mover a los trabajadores en toda la obra. Varios frentes de constructores están distribuidos en toda esta zona. Unos están en los puentes, otros rompiendo rocas, otros acarreando materiales y agua, y otros fabricando cemento, como también colando las grandes bases para los muros. Impresionante obra que se desarrolla en el sur de Oaxaca. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de estos grandes avances de esta magna obra que se desarrolla en el sur de Oaxaca para conectar el centro de la capital oaxaqueña directamente con Puerto Escondido y las grandes playas de esa zona? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal. Compartan nuestros contenidos para que más gente se vaya enterando que el presidente de México está trabajando por el bien de las y los mexicanos. Hechos, no palabras.